tomate, huevo, de todo. Y todas sus variedades tienen hoy el protagonismo aquí en el lago. Todo muy bien organizado. Hemos tenido un desayuno fantástico. Todo muy natural, como teníamos que desayunar cada día, sano, con aceite de aquí y los tomates del huerto también de aquí, de Málaga. Y bueno, María Asenjo nos va a definir en qué va a consistir esta jornada, que como veis, está todo ya preparado. María, buenos días. Hola, buenos días. Desde el restaurante El Lago y fundamentalmente a través de su director, Paco García, se lleva impulsando desde hace muchos años, pues que el huevo de toro sea más conocido y ocupe el valor que le corresponde en la alta gastronomía. Desde El Lago hoy hemos retado a 12 cocineros revelación de Málaga, les hemos retado lo que hemos llamado el reto del huevo de toro, para que estos cocineros, que ahora si quieres te digo quiénes son, sean capaces de sacar la máxima expresión de un producto tan sencillo como es el tomate huevo de toro. Tenemos con nosotros a Pepo Frade de Aire Gastrobar de Málaga, Abraham Garrote de La Solana de Fuengirola, Dani García Peinado de Marolium de Málaga Capital también, José Andrés del Mesón Almijara de Málaga Capital también, Pablo Castillejo del restaurante Sabor de San Pedro Alcántara, Antonio Fernández, que es el chef ejecutivo de Goyo Catering, Raquel García de Novo Marbella, Miguel Ángel Chávez, que es el chef ejecutivo del Hotel Don Carlos, porque los hoteles de lujo también tienen que tener un papel muy importante en el desarrollo de la alta gastronomía, Cristina Cánovas Gutiérrez y Diego Aguilar Cañamero del restaurante Paladú de Málaga, pareja y que se conocieron aquí en El Lago, a Nicola Mato del restaurante La Rosa de San Pedro de Alcántara y a Domingo González de Ticus, de La Cala de Mijas. Ellos van a llevar lo que es este producto a la alta gastronomía. Bueno, vamos también a hablar con nuestro biólogo aquí favorito de Málaga, que nos define también y siempre lo hace todo con un cuidado y un cariño y todo. Bueno, pues hemos estado hace años, ¿verdad? Y entonces volverlo a reencontrar me ha dado mucha alegría. A Sebastián Evilla. Muy bien. Vamos a hablar con ellos. Y con Margarita Jiménez también, del Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce. Pues enhorabuena por vuestra empresa, que lleváis lo que es toda la cocina, todos los productos de Málaga, lo estáis difundiendo para que todo el mundo extranjero y los que vivimos aquí, que no conocíamos mucho de los productos, lo estamos conociendo a través de vuestra agencia. Gracias a vosotros por disfrutar de este reto huevo de toro. Hablamos con doña Margarita Jiménez, que ella es agrónoma y nos va a hablar de todos estos productos tan fabulosos, ya que ella lo ha estudiado y sabe que ahora estamos en la temporada, además del tomate, ¿no? Ahora es la temporada, ¿no? Exactamente, ahora estamos en plena temporada de producción de tomate y, bueno, nuestra estrella invitada aquí hoy es el tomate huevo de toro, que es una variedad autóctona del Valle del Guadalhorce y que, como muy bien ha dicho María, pues desde hace unos años el Lago viene apoyando y desde el Grupo de Desarrollo venimos promocionando para dar a conocer las cualidades diferenciales de este tomate, que son muy especiales. Es que hay tanta variedad que yo me he quedado sorprendida porque digo, pero no son todos, sí, son todos, pero es diferente variedad y me gustaría que me contaras un poquito todo en qué consiste cada uno, en los sabores, en lo que... Bueno, pues como os comentaba, el rey es el tomate huevo de toro, pero aparte de esta variedad, en el Valle del Guadalhorce se producen también otro tipo de tomates y tenemos desde tomates negros, como el negro Crimea, que podéis ver por ahí, a tomates de color verde, que son así, no es que estén verdes, sino que su color... es de color verde. Tenemos también tomates tipo sangre, que son tomates que son de color amarillo y que al cortarlos pues podemos ver como una venita roja y por eso se le llama tomate sangre. También tenemos el caqui, que está por aquí, que es un tomate también de color amarillo. Y bueno, y dentro de los cherries, pues tenemos toda una variedad de formas y colores, que es divertido. Y además, fíjate que, bueno, en la cámara no podemos olerlo, pero aquí estamos hablando y estamos con esos aromas que realmente, que huele a tomate, que es que últimamente vamos a comprar y es que no nos sabe a tomate, ni huele a tomate, ni nada, ¿no? Es... Efectivamente, pues aquí lo que tenemos son variedades locales de tomate y normalmente estas variedades locales lo que tienen es precisamente eso, pues mucho aroma, sabor, unas texturas muy especiales. Los tomates más comerciales son variedades híbridas de tomate que están precisamente seleccionados pues para la comercialización en el canal largo y pues para aguantar largos viajes y para aguantar golpes. Estos tomates son muy delicados, se estropean fácilmente y bueno, pues eso hace que...
haya habido un detrimento de esas propiedades, un aumento de esas propiedades sensoriales y organolépticas del tomate. Y cuando nos comemos un tomate, pues sabe a tomate, huele a tomate y bueno, pues una delicia poder degustarlo. También me gustaría informar sobre la tierra donde se cultivan estos tomates, en la zona que está, las propiedades que tiene también para que este tomate al final tenga este resultado. Exactamente, la tierra y la zona de producción es uno de los elementos principales que les confieren esas características diferenciales al tomate huevo de toro. Estamos en el Valle del Guadalhorce, es una comarca que está perfectamente definida por un conjunto montañoso y eso hace pues que estemos protegidos de los vientos fríos continentales y estamos también pues abierto a la desembocadura, por la desembocadura del río Guadalhorce, a la influencia marítima. Eso hace que tengamos unos veranos relativamente suaves, unos inviernos suaves. Tenemos un valle, una tierra muy rica, porque estamos en zona de vega, donde hay una fertilidad de la tierra importante. Y bueno, las características climáticas, la orografía, nuestra altitud, el tipo de suelo, pues eso, todo eso hace que este tomate pues confiera unas propiedades excepcionales a la hora de degustarlo. Precisamente el sello que promocionamos, el sello del tomate huevo de toro, ampara la zona de producción, que es la zona del Valle del Guadalhorce, ampara la variedad, que es la variedad huevo de toro, y otra de las cosas que hace que estos tomates sean excepcionales y es su cultivo al aire libre. Están cultivados con las horas de sol necesarias, con las temperaturas de la época estival y todo eso hace pues que los aromas y sensaciones que nos transmiten estos tomates pues sean excepcionales. ¿Exportáis fuera al extranjero o se queda toda la producción se queda aquí? Pues la principal canal de distribución ahora mismo es local y precisamente por lo que os he comentado hace un momento, ¿no? Pues porque es un tomate que se daña fácilmente, entonces no está muy adaptado para los canales largos. Sin embargo, ya hay iniciativas y conatos de gente pues que está en unos envases más protegidos, resguardados y demás, pues está empezando a salir fuera de nuestra frontera. Pero ahora mismo su canal principal de comercialización es el canal corto. Es complicado encontrarlo en una gran superficie, por lo que os comentaba, porque es un tomate muy delicado y que se daña fácilmente. Y normalmente pues lo podemos encontrar en los mercados, pues por ejemplo, de la red de Mercadillo Guadalhorce Ecológico o en el mercado agroalimentario de Coín, donde van directamente los productores a venderlo. Es un delicado hablar también de que le ataque pues alguna plaga y cómo la combatís. Si claro, sensorialmente son tomates muy buenos y pues entonces a los insectos le pasa como a las personas, les gustan más, ¿no? Es otra de los temas de esta variedad, ¿no? Que su producción es muchísimo más baja que una producción de un tomate híbrido convencional. Estamos hablando de que puede estar en la mitad y además pues estos tomates son mucho más sensibles al ataque de plagas y enfermedades porque son tomates que sensorialmente son mejores y los insectos no son tontos tampoco, ¿no? Y entonces dice estos son mejores y suelen ir más a por ello, entonces las producciones son bastante más bajas que en un tomate híbrido o en un tomate que podemos encontrar en una gran superficie. Muchas gracias, porque creo que va a empezar pronto la cata. Estamos escuchando ya también los compañeros y Paco que está también ya también ultimando los detalles de esta presentación. Muchísimas gracias, Margarita. Me gustaría seguir hablando contigo, pero lo haremos en otra ocasión. Gracias. Venga, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, hablamos con el director del lago que lleva aquí muchos años y hemos vivido momentos inolvidables como el que estamos viviendo hoy, porque la verdad es que los que son profesionales pues habéis visto cómo organizan todo. Y vamos a escuchar de su propia voz en qué va a consistir esta cata. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues lo que tenemos son una variedad de huevo de toro, aunque el día de hoy el protagonista absoluto es el huevo de toro, pero queremos dar a probar otras variedades antiguas que se cultivan en el Valle de Guadalhorce, como es el tomate verde, como es el tomate de sangre, como es el tomate negro de Crimea y el tomate rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a catar, lo vamos a hacer una cata organoléctrica para que la gente pueda apreciar los distintos matices que tiene cada variedad. Así también lo hemos hecho en licuados, que son triturados de zumo de tomate, de jugo de tomates naturales, para que se aprecien también en crudo y en jugo, esos matices que de los que estamos hablando. En porras, ¿vale? Como si fuera un salmorejo, simplemente aliñados con un poquito de pan y un poquito de aceite y sal. Y luego vamos a hacer una serie de fermentados, ¿vale? Que es el mismo licuado, fermentados unos días a temperatura controlada, que es prácticamente como si fuera una sidra de tomate, ¿no?
Es una técnica que estamos usando en algunos platos del restaurante y bueno, pensamos que era interesante para darla a probar, que la gente pruebe los matices del tomate huevo de toro fermentado. Bueno, hay muchos profesionales, unos grandes chefs que habéis traído también para esta jornada y van a preparar cosas que... Sí, bueno, no sabemos, estamos ahí, nos va a sorprender, a ver que se lo hemos puesto difícil, hemos hecho que hagan algo elaborado porque el tomate huevo de toro, como más se conoce, consumido es en crudo y fresco, y nosotros le hemos pedido que nos lo lleven a la alta cocina, ¿vale? Así que cada uno lo va a interpretar de una forma, así que bueno, vamos a ver qué hacen. Muchísimas gracias, enhorabuena por esta jornada, que nos hemos quedado sorprendidísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y hablamos ahora con doña Leonor, que también se ha apuntado también a esta jornada, ya que ella es la directora también de Sabor a Málaga y siempre está cuando se habla de gastronomía y nos encanta. Así que de verdad, hoy nos ha sorprendido muchísimo esta jornada y también nos alegramos mucho de saludarte, doña Leonor. Bueno, doña Leonor, no, Leonor, ya estamos entre amigos, estamos todos luchando y apoyando a nuestra tierra, a nuestros productores, a nuestros ganaderos y agricultores, y esto es un día más, ¿no? El otro día empezamos en Coín la jornada de tomate huevo de toro y hoy estamos aquí, como has visto, con esta gran compañía, con cocineros, con blogueras de toda la provincia de Málaga, para apostar por lo nuestro, por traer de la tierra a nuestra mesa, ¿no? Los productos de kilómetro cero, los que tanto. Yo creo que un ejemplo del trabajo bien hecho ha sido Paco y Diego en el restaurante del Lago. Yo creo que fueron uno de los primeros que pusieron, ¿no?, el granito este de empezar con los productos de kilómetro cero. Bueno, se habla mucho de, bueno, la estrategia para fomentar el turismo. Fijarte con estos productos, yo creo que es una gran estrategia, ¿no? Yo siempre lo he mantenido. Yo siempre digo que la mejor estrategia para un turismo es ponerle una gran mesa. Una mesa de muchos sabores, de muchos colores, que sea muy atractiva. Y Málaga lo tenemos todo, por lo tanto, el turismo lo tenemos ganado y un plus más con los productos de la tierra nuestra, con sabor a Málaga siempre, ¿eh? Hay que buscar el logo azulito porque garantiza que un producto de nuestra tierra, criado o cultivado por nuestros agricultores, ganaderos o por nuestros pescadores, ¿no?, que también en nuestra mar tenemos muchos productos de sabor a Málaga. Muchísimas gracias. A vosotros siempre por estar aquí apoyando, muchísimas gracias. Hay que darle gracias al Lago y sobre todo a Paco, porque es la persona que desde el primer día que empezó a hablar del tomate, Paco nos mostró el apoyo y es el padrino que nos lleva todo ese tipo de historia hacia adelante, ¿no? Deciros que lo del tomate huevo toro, el sellito que hemos puesto, es una forma de diferenciarnos, y diferenciarnos porque estamos ante un cultivo que está siendo ya un poco complicado, muy complicado el cultivo del tomate, sobre todo el cultivo al aire libre. Yo deciros nada más que en los agricultores del Guadalhorce, desde cuando empezaron al desarrollo del cultivo del tomate, se empezaba a sembrar tomate al poco tiempo, tomate para comer y tomate para vender. El tomate para vender es el tomate híbrido duro, y el tomate para comer es el que se siembra para comer. Ese tomate es el que tenemos aquí hoy, ¿vale? El tomate para comer es el que se siembra para la familia y para la casa, y el tomate que siembra 50 matas o 30 matas para comer nada más. No va al mercado porque son muy delicados, un poco productivos. Los bichos se lo comen, entran todas las enfermedades y además comen para la casa, nada más eso sufre, no es otros plaguicidas. Vale, esos tomates que estaban ahí y que era lo que teníamos guardadito, cada uno y sacado sus semillas, es lo que hemos intentado poner aquí en la mesa. Los otros, los híbridos, que son duros, resistentes, que al mercado aguanta lo que le echen, fueron tomates que se han seleccionado para producir mucho más, con mucha mayor dureza y unos calibres más coherentes, uniformes, etc. Esos tomates pues tiene su mercado y esto con aerología en el mercado. Cuando empezamos a hablar, Paco, a raíz del tema de la aceituna, del queso y demás, pues empezamos a hablar con el tema del tomate, y cuando lo probaron, pues esto es una joya. Entonces cuando empezamos a relanzar tomate, empezamos a hacer todo el tema de la subasta, las catas, dirigir el tomate, pero una forma de revalorizarlo. Entonces es un tomate que ya Paco comentará, sobre todo en el cultivo, es una planta muy delicada. Igual que el tomate está muy bueno en boca, también es muy delicado y a todos los visitos les gusta más que otro tomate. Es lo que le pasa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Rescatar esas variedades antiguas de tomate y poner en la mesa. Me va a decir, los tomates de huevo toro que están aquí no son todos iguales. Hay varias variedades. Cada familia tiene su línea, ¿vale? Hay uno que son Pacheco, otro que son Florío, otro que son Josefa. Dependiendo de cómo hayan seleccionado las semillas, los tomates adquieren una forma u otra. Esa es una parte. Y por otra parte, se han retomado algunas variedades que estaban prácticamente perdidas, se han recuperado. De hecho, estamos colaborando con otra gente a nivel nacional en temas de recuperación de variedades antiguas. Porque creemos que hay un grupo de variedades antiguas
que son interesantes y que son muy singulares, que es el parte del que se representa. Pero vamos, estamos con el huevo toro. El huevo toro, como veis, le hemos puesto un sellito que lleva tres partes. La primera parte es la variedad, que hemos dicho que es los tomates que sembramos para comer, ¿vale? Y son tomates realmente rojos, grandes, que vos ya tenéis la textura, el olor y demás, que en el corte suele tener muy poca semilla, es muy malo, muy, muy denso, y no ya en boca por el todo. Es parte buena. Ese tomate, digamos, es el grupo de variedades, después de los otros hicimos para vestir el territorio, el lugar. Se llama la marca con cierta influencia atlántica, donde las temperaturas son altas, pero no extremadamente altas, con una diversidad de suelo enorme y de climatología, de microclimas diferentes y de aguas diferentes. Eso nos permite que incluso el tomate, que es muy estrecho, comiendo que tenemos tomate en verano, pues en determinadas zonas de Coín hay tomate a partir del mes de junio y llega hasta julio, en otras de julio a agosto y de otras de agosto hasta septiembre, dependiendo de la zona, altitud o cercanía o lejanía del mar que estamos. Entonces, esa especificidad del suelo y del clima es lo que también estamos defendiendo. Y el otro factor clave es el cultivo al aire libre. Hoy cualquier cultivo de tomate está bajo plástico. Primero porque es una estructura que se amarran los tomates más. El tomate que va al aire libre están con cañas puestas, por lo cual hay que hacer una estructura de caña. Fijada la estructura de caña, ahora podrá la planta amarrarla. Los invernaderos van simplemente con una cuerda. Pero sobre todo lo más importante es que dentro del invernadero tú controlas las condiciones de humedad, temperatura y de entrada de insectos. En el aire libre no lo controlas. Entonces es como, o yo duermo bajo techo o duermo al sereno. Si duermo al aire, llueve, hace calor, la climatología es totalmente diferente. No está controlada. Entonces, esa es una de las cosas que más características incidimos. Cuando vaya a gastar tomate con tomate, pedir que tenga el sello. Tiene que cumplir las tres características, porque de hecho el invernadero está empezando a producir huevo toro. Porque el mercado ha empezado a demandarlo, pero el tomate bajo plástico no tiene nada que ver con el cultivo de aire libre. Una de las cosas que tiene, de las cosas negativas que tiene el promover estos productos, es que, bueno, que nos salen competidores, nos salen imitadores. Como dice Sebastián, esto tiene una temporada, ya huevo de toro te puede encontrar hasta en mayo. En mayo, junio hemos encontrado huevo de toro por ahí, o tomate castellano, pero claro, no tiene nada que ver. La gente espera un tomate a lo que está acostumbrado, a lo que sabe este tomate, y cuando lo prueba, pues se queda defraudado totalmente, ¿no? Bueno, espero que no. Por eso queríamos poner un poco en valor esto, que veáis que el huevo de toro tiene una temporada y sacarlo de la temporada. Una temporada que además no siempre es igual, porque depende del calor y hay muchas veces que es un tomate que necesita mucho calor, fundamentalmente calor, golpes de calor, y muchas veces no llega ese calor y no llega el tomate, no sale el tomate, o sale pero no tiene realmente el sabor que tiene que tener, ¿no? Necesita sabor, necesita calor, y sobre todo la diferencia del tomate estar madurado y cultivado al aire libre no tiene nada que ver que un tomate que se coge verde totalmente y evoluciona. No digo que esté malo, pero el sabor y la jugosidad que tiene ese tomate no lo tiene el otro.